Muy buenas tardes, queridos amigos. Un sábado más con el programa Sin Pelos en la Lengua. Que este programa, te digo, está teniendo una audiencia enorme. ¿Qué quieren que les diga? Parece que el programa gusta mucho. Siempre tenemos personajes muy interesantes en el programa. Y nada, y tenemos también tremendos panelistas. Pues, ¿cómo están Marcelo y Gonzalo? ¿Cómo les va? Hola Andrés, hola Gonzalo. Feliz, hola, como siempre. Muy bien, ¿cómo están? Yo muy bien también. Muy felices de poder compartir contigo este programa que hacemos todos los días sábados y que, como tú dices, está teniendo cada vez más audiencia, así que nosotros cada día más felices por lo mismo. Sí, está muy bueno. Tenemos grandes invitados siempre, invitados de muy buen nivel. Oye, saludemos a nuestros que están conectados, como hacemos siempre, como tradición del canal. Mira, está Manuel Antunes, nuestro amigo que nos ve de Miami, muy fiel. Carmencita Miller, ¿para qué decir? Maribel Yáñez, Jorge Calderón, gran amigo. Don Samo Channel. Nuestra querida amiga Patricia Álvarez Labora. ¿Cómo estás, Patricia? Vivi Burgos, hola Vivi, ¿cómo estás? Sol de Venus, Alejandra Labarca. ¿Cómo estás, querida amiga? ¿Cómo estás, Alejandra? Olga Cristina San Martín. También está Vicente Almonacid, Carmen Diván, Kreiner Dacher, hola Kreiner, ¿cómo estás? Blanca Mardini, María Aralu Lorente, uy, grandes amigas. Estamos también con Mónica Keller, Pía Espos, ¿quién más está? PPDCC, hola querido amigo, ¿cómo estás? Hay más gente todavía. María Eugenia Sánchez Lago, también. ¿Quién más está? Ela María, Soledad FS, Denise, Macarena, Horacio Villablanca, querido amigo, ¿cómo estás? René Ángel, Sofía Sol, Elena Pende, George Gándara, también otro tremendo amigo. ¿Quién más está? María Gertrudis Miranda, Cristina Cárdenas, Paula Georgina, siguen apareciendo, siguen conectándose personas. Paulina 5680, Paula Georgina, ¿qué más está? Álvaro Herrera, Tomás Guevara, Carolina Torres, Miriam Yáñez, Flor Jorquera, Luis Muñoz, uy, mucha gente. Bueno, les mandamos un tremendo abrazo a todas las personas, ojalá que no se nos haya escapado ninguno. Luis Muñoz, ya lo saludamos. Hoy día tenemos la visita ilustre de un gran personaje, lo vamos a conectar inmediatamente, que es don Ricky Rubinstein, Ricardo Rubinstein. Vamos a incorporarlo a la transmisión. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a este humilde canal. La humildad te queda bien, Andrés, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes, Gonzalo, Marcelo. Un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por invitarme a vuestro canal. Un gusto que esté acá, Ricardo. Un gustazo, sí, un real gusto. Oye, yo voy a hacer una presentación bien breve de Ricardo. Ricardo es un chileno súper patriota, igual que como lo somos las otras personas que estamos en este panel. Y Ricardo, a raíz del estallido social, se decidió a crear un canal que ya tiene prácticamente 3 años, ¿no es cierto? Va a cumplir 3 años. Un canal de YouTube. Él es un youtuber, al igual que yo. Él se dedica a defender la libertad chilena, los principios, los valores nacionales, los valores patrios, lo cual es muy bueno porque no hace falta gente de ese nivel, digamos, y gente que esté preocupada de esas cosas, digamos, antes que estar preocupado de cualquier tontera, como lo hace mucha gente hoy en día. Ricardo, ¿qué te parece que partamos inmediatamente con las preguntas? ¿Te parece? Me parece bien. Adelante, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Excelente. Demos inicio entonces a esta pauta de preguntas que preparamos para poder recibirlo. Don Ricardo, sabemos que actualmente usted reside en Pensilvania, Estados Unidos. ¿Desde hace cuánto tiempo está radicado allá y por qué motivo, digamos, emigró de Chile? Bueno, para contestar esa pregunta voy a empezar de atrás hacia adelante. Emigro de Chile en el año 1976, a finales, diciembre de 1976,
Después de haber servido en el ejército y haber estado vistiendo el uniforme desde marzo de 1973 hasta finales del 76, prácticamente 3 años y medio, un poquito más. Mi intención fue quedarme en el ejército, pero aquello que existe en nuestro país, y ustedes saben que yo soy del Lenguado, por aquello de que yo venía de un barrio muy pobre, y no tenía un apellido de abolengo, no pude quedarme porque no tenía dinero tampoco para solventar mi carrera o estudiar dentro de las Fuerzas Armadas. Y lo único que se me ofrecía era seguir siendo soldado. En esas condiciones dije, no, me voy. Salí y emigré a la rica Venezuela de aquellos años. Cuando en Venezuela entré a estudiar, en Venezuela empecé a trabajar, me di cuenta que con el cuarto medio no había hecho nada en la vida, y entré a la universidad y estudié en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Maracay. Hoy en día una facultad desaparecida, el chavismo la desapareció, la eliminó por completo, y me gradué de médico veterinario. Con el tiempo viajé a Estados Unidos y ahí entendí que era lo que yo quería, era donde yo quería vivir, porque nunca se me cerró la puerta. Entré a Estados Unidos, me preguntaron, ¿qué sabes hacer? En aquel entonces no podía practicar medicina veterinaria, dije, yo soy herrero, que es algo que heredé de mi abuelo. Herrero de caballos. Y el tipo me preguntó, ¿sabes herrar caballos? Sí, demuéstramelo. Le herré un caballo y el resto es historia. He viajado, sí, constantemente. Nunca he estado permanentemente en Estados Unidos. Siempre he ido y vuelvo, vuelvo, porque ese amor a mi tierra siempre me ha atado. No, no puedo vivir muchos años en Estados Unidos sin volver. Perdón, para terminar la pregunta, voy a cumplir entre idas y vueltas 29 años viviendo en Estados Unidos. Bien, estudiaste para ser médico veterinario. Así es. Ricardo, ¿a qué te dedicas específicamente allá en Estados Unidos? ¿Ejerces tu profesión o te especializaste en otra cosa similar o parecida? Bueno, me ejercí durante mucho tiempo, pero ya estoy retirado. Yo ya tengo 67 años. Me acabo de retirar. Estoy flamantemente retirado, pero con la felicidad de que mi hija tomó la batuta. Mi hija, que también se graduó en la Universidad Mayor, tomó la batuta y siguió con la empresa que tenemos. La especialidad mía ha sido siempre podología. Yo me dediqué a todo lo que era cojeras de caballos, a la parte esquelética. A eso me dediqué yo. Y he criado, me he dedicado a criar caballos de carrera, que ha sido lo que he hecho casi toda la vida. Y unas que otras vaquitas por aquí o por allá para ponerlas en la parrilla de vez en cuando. Está bien, está bien. Oye, Ricardo, continuando con la pregunta, ¿piensas regresar a Chile en algún momento? Oh, sí, de todas maneras. Yo soy como el elefante, yo tengo que volver a morir al lugar donde yo nací. No, a pesar de que yo tengo ciudadanía americana y todo lo demás, no me veo muriendo fuera de mi tierra. Yo me tocó luchar una época muy dura, la época de 1973, defender mi patria, y allá quiero morir. Pero yo creo que todavía me queda mucho por delante, porque en mi familia han muerto todos de 98, 99 y 100 años. Espero que no sea yo la excepción. Pero sí, No, no, mi hija además que está te ves tomando el viva, te ves control muy de todo vital. y yo espero volver. Disculpa, Andrés. Ricardo, Súper. Chile ha dado un cambio dramático a partir del 18 de octubre de 2019, en donde grupos anarquistas, delincuentes y narcotraficantes se sumaron convenientemente a este proceso revolucionario de izquierda, que está empeñado en demoler nuestro país y convertirlo en un engendro comunista del cual ellos mismos tienen claros cuáles serán sus resultados finales.
¿Piensas que es factible erradicar en algún momento de Chile el narcotráfico, la delincuencia feroz y el sicariato? Una pregunta bien importante, una pregunta difícil. Yo optimista. Yo soy un hombre optimista porque en la misma pregunta nos hacíamos nosotros en 1973 si íbamos a ser, pues, íbamos a ser capaces de controlar ese terrorismo que existía en aquellos años, los carajos que violaron tanta gente, toda esa violencia de aquellos años. Nos hicimos la misma pregunta y en algún momento muchos estuvimos desesperados porque no se veía respuesta. Yo creo que nuestro país, y no solo nuestro país, cuidado, y que esto va a ser a nivel de Latinoamérica, en Latinoamérica estamos caminando por el filo de la roca entre una dictadura totalitaria de izquierda o vuelta a las dictaduras militares. Porque esto se va a solucionar, esto va a terminar en eso. Aquí no hay términos medios, no hay cómo limpiar la política latinoamericana y en especial la chilena, que es la que nos convoca, porque lamentablemente la casta política chilena se ha prostituido, se vulgarizó. No hay políticos en Chile hoy en día, no hay. Desde mi punto de vista, no encuentro un solo político que uno pueda decir, este político podría ser alguien que podría unir a Chile detrás de un proyecto para erradicar la delincuencia, erradicar el crimen, pero por sobre todas las cosas, erradicar los partidos políticos que son extremistas. Si nosotros erradicamos los partidos extremistas, el resto va a ser fácil de controlarlo. Lo que nos convoca y lo que nos amarra hoy en día es esta casta política cobarde que tenemos en Chile, que se han negado sistemáticamente a sacar las leyes que Chile requiere. Los jueces vendidos, la corrupción del Poder Judicial hoy en día en Chile es terrible, terrible. Está completamente cooptado por la ideología política por un lado y por el narcotráfico por otro. Gracias. Así Ricardo, es. sí. Tú eres una persona transparente. Yo, como te comentaba anteriormente, tras bambalinas, veo tu programa, te sigo hace años. Y frente a esa transparencia que tú tienes, que no evitas responder lo que a ti realmente piensas y sientes, Así es. ¿qué piensas sobre la situación política, social que hoy vive nuestro país? ¿Qué piensas? ¿Que tenemos posibilidades reales de terminar con esta revolución neomarxista y de que nuestro país vuelva a ser el país de antes del 18 de octubre de 2019, que vuelva a tener una prosperidad económica, o lo es algo que es muy difícil a corto y mediano plazo? Mira, en primer lugar, yo soy malo para los nombres. Para mí, eso de neomarxismo no existe. Este es solamente una manera de disfrazar lo que es el marxismo-comunismo, el comunismo marxista-leninista de siempre. Latinoamérica no es un país, no es un continente o un subcontinente que se especialice mucho en innovar las filosofías políticas. Ellos son seguidores. En Latinoamérica son simples, simples borregos de los países más desarrollados. Si tú miras Cuba, que fue quien primero impuso esa ideología, ahí la tienes 63 años después, siendo la misma Cuba, peor que la Cuba de Batista, porque no olvidemos que cuando Batista, Cuba era el tercer país en educación en toda Latinoamérica y era un país próspero, con sus bemoles, por supuesto, todos los países lo tienen, incluso los desarrollados. Pero yendo al caso de Chile, fíjate que yo creo, y esto es algo que lo creo desde lo más profundo de mi corazón, yo no creo que vayamos a salir tan fácilmente de esto mientras no haya un hombre fuerte otra vez en Chile. No va a pasar. Chile se acostumbró,
se acostumbró, al igual que los países asiáticos, los países como Rusia, que siempre tienen que tener un hombre fuerte que los mande, que gobierne, que entregue siempre esa autoridad. Y en Chile lamentablemente no la tenemos. En Chile sencillamente nos hemos farreado lo que el gobierno militar levantó con tanto esfuerzo. Nos farreamos el futuro de nuestro país por una casta política cobarde, pero por sobre todas las cosas, una casta política prostituida a los poderes hegemónicos del resto del planeta. Tú no me vas a decir que las Naciones Unidas es un organismo que vela por los intereses del mundo o por la paz. Lo menos que hacen las Naciones Unidas es velar por la paz del mundo. No le interesa. A ellos lo que les interesa es instalar en lo posible y a corto plazo un gobierno mundial. Un gran sueño de todos los grandes imperios, pero que nunca se ha logrado llevar a cabo y no se va a lograr, porque no es lo mismo gobernar 100, 200, 300, 400 millones de seres humanos que 7.500 o 8.000 millones de seres humanos. Sí, así es. Es verdad. Así es. Ricardo, ¿qué piensas del terrorismo que está actuando en el sur de Chile? ¿Cuál sería la razón de que los gobiernos se mantengan absolutamente impávidos ante la muerte de más de 32 chilenos y la destrucción de más de 700 camiones, quemas de iglesias, de escuelas rurales, de siembras, de bosques, de galpones, de casas patronales, de hoteles, de maquinaria y de empresas? Fíjate que la respuesta corta y fácil sería: los políticos no viven, los políticos que viven en Santiago no tienen idea de lo que pasa en la Araucanía, como a ellos no les afecta, no hay problema que se siga quemando la Araucanía. Pero lo profundo de esto es, aquí hay un matrimonio muy antiguo entre las fuerzas de izquierda y este nuevo indigenismo. Porque esto del indigenismo es relativamente nuevo. Fíjate que yo contaba hace mucho tiempo atrás, en uno de mis primeros programas, cuando yo estuve en las conversaciones en San Vicente del Caguán, donde yo acompañé a un periodista norteamericano, amigo mío de muchos años, y que él no hablaba español, y me pidió que fuera su traductor. Estuvimos en San Vicente del Caguán, yo estuve un mes y medio allá con él, y ahí conocí yo a un par de mapuches, que a mí me llamó mucho la atención porque lo escuché echar la chucha, la típica. Oye, conchito madre. Este chileno. Oye, ven, ¿tú eres chileno? Sí, yo soy chileno. Mapuche. Ya había mapuches en ese tiempo ahí, recibiendo instrucción. Entonces, esta es una sociedad, una asociación muy, muy letal. Es letal en el sentido de que ellos no buscan reivindicaciones. Ellos tienen un pedazo de territorio para independizarse. Ellos quieren seccionar el país. No solo Chile, también Argentina. En Argentina les han dado más duro y tienen menos posibilidades. En ese aspecto los argentinos son más firmes en sus políticas. Pero en el caso de Chile yo veo muy difícil que esta asociación ilícita salga adelante, porque la casta política, una vez más, se niega a tomar cartas en el asunto. Están comprometidos con los derechos humanos. Sin embargo, son los derechos humanos solamente de los terroristas y de la gente de izquierda, pero no así los derechos humanos de las víctimas. En Chile no hay protección para las víctimas. Las víctimas quedan al total desamparo. Mira lo que pasa con Roxana Carrú. Roxana Carrú le tomaron su predio, sigue pagando sus contribuciones y no puede ni entrar. Los Luxinger Mahay nunca han sido considerados una violación de derechos humanos, un crimen, pero nunca una violación de los derechos humanos. Yo tengo un video que tú a lo mejor lo habrás visto más de alguna vez, Gonzalo, aquel de la niñita que está viendo cómo se quema su casa y dice: papá, mi perro, mi casa. Eso le parte el corazón a cualquiera.
Pero a la casta política no le interesa. ¿Tú crees que a un parásito como, como Daniel Jadué, a un parásito como Tellier, le interesa la vida de esa niña? No, a ellos no les interesa. Ellos lo que quieren es ir seccionando, porque el plan de ellos desde 1973 siempre fue destruir Chile, porque Chile derrotó al comunismo en su propio juego. En su propio juego. Yo cuando estuve en Venezuela vi pasar por ahí a muchísimos izquierdistas que pasaban de paso, pasando la Puruña para seguir hacia Europa, hacia el exilio dorado de Europa. Por ahí pasó Andrés Saldívar cuando lo echaron, estuvo en Caracas pasando la Puruña en el Congreso venezolano. Y hubo muchísimo, los de izquierda pasaban por ahí, pasaban a hacer la recogida y se iban. Y uno dice, por eso es que está pasando lo que está pasando. Porque ahora le están cobrando, le están pasando la cuenta. ¿Por qué ustedes creen que ningún gobierno, no voy a hablar de los gobiernos de la concertación, pero el gobierno de este traidor descarado, asqueroso de Piñera, ¿por qué creen ustedes que nunca rompió relaciones diplomáticas con un país parásito como Cuba? Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué nos contribuye Cuba a nosotros? ¿Cuál es el gran negocio que tenemos con Cuba? Que nos manda el parásito este que acaba de llegar otra vez a la embajada norte, a la embajada cubana para que inicie otra vez las acciones terroristas. ¿De qué nos sirve hoy en día mantener relaciones diplomáticas con un narcoestado como Venezuela? De nada. Pero los políticos tienen negocios. Ahí hay mucho de, si tú hablas, yo hablo. Yo te conozco esto. Me quedo callado si tú no haces esto otro. La casta política chilena es realmente una letrina. Adelante, por favor. Perdón, Ricardo, perdona. Actualmente tienes un canal en YouTube denominado La Voz de Rubinstein, que es muy conocido por defender los valores y tradiciones de Chile. ¿Hace cuánto tiempo tienes este canal y cuáles fueron tus motivaciones para iniciarte como youtuber? Fíjate que yo inicié el canal en diciembre del 2019, hastiado, hastiado de no poder decir las cosas que quería decir. No, no sabía cómo. Hasta que mi hija me dice, papá, tú te calientas viendo esas cosas, porque yo peleaba con los canales, pero yo estaba viendo los programas y peleando con ellos, contraargumentando. Me dice mi hija, papá, ¿por qué usted no abres un canal? Abre un canal y expresa tu opinión. Pero yo no sé hacer eso, yo no soy tecnológico. Ay, papá, venga para acá, papá, 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 ahí tiene su canal. Y en un 2x3 me vi haciendo una prueba de cámara y salí al aire y hasta el día de hoy, pero siempre centrado en defender las tradiciones de mi patria, los valores de la familia chilena, porque si hay algo que se quieren destruir, son los valores de la familia chilena. Yo siempre lo he dicho y a mí no me da vergüenza. Yo nací en un conventillo con piso de tierra, dormía en una casa, en una caja de Rinso. Pero la pobreza no fue una limitante para mí, la pobreza fue un desafío. Un Claro. desafío asqueroso, pero lo acepté y ahí estoy. Y por eso yo siempre le digo a la gente, mi hijo, familia, la pobreza no es un limitante, la pobreza es un desafío que uno tiene que aceptar y vencerla, porque tenemos que vencerla. Nosotros tenemos las herramientas aquí. Así es. Más o menos está respondida, pero como para definir la línea editorial de tu canal La Voz de Rubinstein, ¿cuáles son los temas que más te interesan abordar y cuál es el sello característico o un sello que lo distingue de otros canales de YouTube, otros programas? Bueno, la impronta de mi canal es la política en general, el no aceptar estas verdades a medias y eso. Pero la verdadera característica de nuestro canal es que yo hablo en un lenguaje coloquial.
Sí, yo tengo un retorno de alguien por ahí. Hay, a mí, cuando se me salen los choros del canasto, yo echo la chuchada. Y lo digo con toda, a veces se me salen de grueso calibre, pero cuando yo echo una chuchada es porque se me acabó el léxico de buenas costumbres y la largo porque ya no encuentro la palabra. Y a veces también porque se lo merecen. Esa es la impronta del canal de la voz de Rubinstein. Hablarle, yo trato, y siempre lo he dicho, yo trato de llegar al segmento al cual yo pertenezco, al barrio, a la población, al campamento, porque yo conozco su realidad, yo vengo de ahí. Alguien me decía el otro día, no, usted es un privilegiado porque vive en Estados Unidos. No, mija, si cuando yo llegué a este país, yo llegué con $300 en el bolsillo y un sueño así de grande. Eso era lo que yo decía, $300. 80 que tuve que pagar en un hotel la primera noche y ya empecé a mirar, ¡ay! Se me están yendo las arcas fiscales. Y a salir a trabajar, pues, a lo que viniera. Pero ahí es donde uno aprende a enfrentar la vida. Ahí es donde uno aprende que nada es fácil, pero tampoco es difícil. Es cuestión de proponérselo. Así es, gracias. Así es. Ricardo, cuéntanos un poco cuáles han sido algunos de los invitados que has tenido tú en tu canal y cuál ha sido el invitado que te ha dejado más impresionado por su discurso y por la manera de manifestar sus planteamientos. Hemos tenido muchísimos invitados y no sería correcto diferenciar uno de otro, porque todos, de una manera u otra, han puesto en el canal su impronta. Pero, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de tener a don Hermógenes Pérez de Arce en el canal en una oportunidad, y en donde tuve la oportunidad de hablar con él de una época que él y yo conocimos en vivo y en directo. Él desde la política, yo desde el uniforme. Claro. Y uno mira y observa, yo lo escuchaba a él, y uno se da cuenta que Hermógenes Pérez de Arce, por ejemplo, es una biblioteca viva de lo que pasó en el 1973. Pero lo que más admiro de él y lo que siempre me ha impresionado de él, y me impresionó cuando lo tuve en el canal, es que él nunca jamás ha abdicado de sus principios. Eso es algo que a mí como ex soldado me llega profundamente, porque cuando uno pelea por una causa que uno cree que es justa, y ves luego que esa causa la están tirando a la basura por espurios intereses, entonces cuando se salen los choros del canasto. Hemos tenido también a un abogado llamado Nubia Vivanco, que ha defendido a carabineros literalmente con dientes y muelas, a Natalia Rabanales. Hemos tenido a Aldo Duque. Hemos tenido muchísima gente, a Johannes Kaiser. Johannes lo tuvimos antes de que fuera candidato y lo hemos tenido un par de veces después que ya está en el Congreso, y siempre ese es un placer tener a estas personas que tienen sus puntos de vista diferentes a veces con el mío, pero que lo hacemos y argumentamos con respeto y siempre pensando en los destinos de la patria, por sobre todas las cosas. Hoy Importante. en día, perdón, hoy en ¿Sabes, día Ricardo, la... que Hermógenes Pérez de Arce es panelista de mi canal todos los días Lo jueves, desde sé, hace un año? sí. Un año que tenemos un programa muy, muy interesante donde revisamos Yo la actualidad nacional, pero también revisamos la historia real, sí. no la que cuentan los comunistas. Exactamente. Yo veo tu canal, yo veo tu programa en diferido, normalmente el de los jueves, porque me gusta a mí escuchar a don Hermógenes. Sí, lo tuvimos también Sí. en una entrevista en un día sábado, en un programa de este Sí. día, digamos. Don Sí. Ricardo, cuéntame,
Hoy día la clase política chilena se encuentra totalmente desprestigiada. Muchos arreglines y corrupción han golpeado fuertemente a nuestra sociedad, salpicando incluso al Poder Judicial. ¿Qué figura política rescataría usted en Chile para llevar adelante un proceso de limpieza y recambio, si es que hubiera alguna? ¡Qué pregunta tan difícil! Es una pregunta de eso se difícil. Trata. Sí. Si hubiera que buscar con pinzas, caramba, que habría que escarbar en el montón de paja para encontrar esa aguja perdida en el pajar. Pero fíjate que aún así yo tengo fe y esperanza que entre los políticos jóvenes puede estar la persona que decida tomar el toro por las astas. Pero antes de llegar a eso hay que limpiar la política chilena. Hay que jubilar a todos estos carcamanes que se han enriquecido groseramente de lo que ha sido el desarrollo de Chile. Porque yo le pregunto a ustedes tres, ¿qué hubiese pasado si Chile hubiese seguido en la ruta de la unidad popular? ¿Tú crees que hubiéramos tenido alguna vez una Michelle Bachelet? ¿Hubiéramos tenido un Piñera, un Frei o un Ricardo Lagos, un Elwin? Jamás, nunca. Hubiésemos seguido en la pobreza y hubiésemos pasado de un sátrapa y a otro. Pero como el país despegó, el país comenzó a ser una fuente de riqueza y de desarrollo, entonces llegaron lo que yo llamo los muertos de hambre de Europa a buscar su parte. Y se tomaron el país como botín de guerra. Si hubiera que elegir un personaje, yo me inclinaría por un Johannes Kaiser. Me inclinaría con un Johannes Kaiser, ¿por qué? Porque es un tipo joven que ha pasado, sabe lo que es trabajar desde los más bajos puestos hacia arriba. Dice un dicho que para ser un buen patrón tienes que haber sido un buen empleado, para que entiendas cómo es la dinámica de dar y recibir órdenes. Y Johannes ha pasado por todo eso. Él vivió muchos años en Europa y él tuvo una frondosa experiencia en diferentes trabajos. Hoy en día le toca enfrentar la vida desde una tribuna bastante importante, y si él la sabe aprovechar, si él sabe rodearse de las personas indicadas, él podría ser un político que pueda iniciar el proceso de desinfección de nuestro país, porque eso es lo que nuestro país necesita, una desinfección, una desratización total. Así es. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinión tiene don Ricardo por el hecho de que esta centro-derecha, llamada centro-derecha, UDI, Evópolis, Renovación Nacional, que apoyaron el cambio constitucional en ese acuerdo de noviembre del 2019, se haya negado a apoyar la acusación constitucional que presentó Republicanos en contra de la ministra Ixquia Siches, por evidente abandono de sus funciones? Suma y sigue. Ella casi todas las semanas nos entrega alguna primicia, algún tema, alguna declaración desafortunada, etc. ¿Crees que había razones de peso para presentar esa acusación? ¿Y cuánto tiempo le queda? Eso obviamente no lo saben con exactitud, pero como la tincada. ¿Cuánto tiempo le quedaría a la ministra Siches como encargada del Ministerio del Interior en este gobierno tan tirado para el marxismo de Gabriel Boric? Fíjate que yo seguí muy de cerca el asunto de los pormenores para presentar esta acusación constitucional por parte del Partido Republicano, y una vez más quedó demostrado que al final del día los partidos políticos de la así llamada derecha o centro derecha o
o como quieran llamarse, yo los llamo cadáveres, porque eso es lo que son, cadáveres políticos. Ellos miran por sus intereses de partido y propios personales antes de mirar por el bien del país. Lo que ha hecho Izquia Siches es realmente una aberración. Si el caso hubiera sido al revés y Izquia Siches hubiese sido de izquierda, de derecha, ¿ustedes creen que los de izquierda hubieran tomado en consideración, no podemos hacer nada porque viene un plebiscito? Que ese fue el argumento que utilizaron los cobardes de Evópoli, de la UDI y de Renovación Nacional. No podemos, no es el momento, ya habrá el momento. La derecha chilena siempre ha sido cobarde, mientras la izquierda les da con el mocho del hacha, como decimos en el campo, y estos ahí aguantando. No me extraña en absoluto que la gente de la fenecida derecha no hayan presentado esto, porque hay muchos de ellos que están literalmente en pánico. La gran mayoría de la derecha chilena está en pánico. Los que han podido han arrancado. La mayoría de los jerarcas, diría yo, han arrancado del país. Ya no están. Entonces, hoy en día están la segunda línea o la tercera línea. Estos que quisieron en algún momento tener alguna relevancia política y están tratando de flotar en esta letrina asquerosa de políticos chilenos. Es que Siches debió haber sido, o haberse le pedido la renuncia, o haber sido destituida el día que ella se negó a presentar una querella en contra de la gente de Temucuicú, que no la dejaron entrar. Ella es una autoridad del país. Y sin embargo le dijeron, aquí no entras y no entras. Y la corrieron a balazos. Y cuando ella dice, no, estaban haciendo su derecho a protestar, debió haber sido inmediatamente destituida. El resto, todo lo que hemos escuchado después, ha sido parte de la cobardía de la clase política chilena. Eso es todo. ¿Y a cuánto le queda a Izquia Siches? Yo creo que después del plebiscito, Izquia Siches se va a ir de una soberana PLR. No creo que le quede mucho. No creo. Porque ganen o pierdan, y yo creo que van a perder por una paliza, pero monumental. El rechazo, estimados amigos, ha sido una obra que han llevado a cabo canales como el canal de Andrés, todos los canales patriotas. Hemos sido nosotros los canales patriotas los que hemos llegado al tejido social más profundo de nuestro país, entregando el mensaje, llevándoles, abriéndoles los ojos. ¿Por qué deben votar rechazo y no apruebo? Y eso ha calado hondo, ha calado muy hondo en el tejido social. Y lo otro, que recuerden ustedes, que los partidos políticos de derecha no visitan los barrios. Hemos sido nosotros, a través de estos canales, que hemos entrado al hogar de la gente del barrio, tomándose su tecito y mirando a Andrés, mirando a Rubinstein, mirando a La Vereda, mirando a Avenida Libertaria, mirando a los canales patriotas. Nosotros hemos llevado esto adelante, y cualquiera que sea el resultado, y va a ser una paliza monumental, van a pasar dos cosas. Deberían pasar dos cosas. El gabinete de Gabriel Boric tiene que irse a la letrina de la historia. Pero además, y esto es lo más importante, la paliza que se le va a propinar es un referéndum. Desde mi punto de vista, es un referéndum al gobierno de Boric y un referéndum a la podrida clase política de derecha, que ya está pensando en contubernios para crear hacer un llamado para otra constitución, para llamar a convencionales y crear toda una nueva infraestructura, es decir, despilfarrar todos los recursos del país que ya no tenemos. No, aquí hay que, el día 5,
si nosotros le metemos una paliza, tenemos que salir a defender esa victoria y, por sobre todas las cosas, a detener a los parásitos de los políticos que empiecen a hacer cocina entre ellos para que todo cambie. Gato partismo puro. Para que todo cambie y todo siga igual, que ha sido una impronta de la política chilena, excepto cuando el gobierno militar. Adelante, por favor. Sí. Mira, yo tenía una pregunta que hacerte, pero la voy a reformular, porque tú la acabas de responder. Pero me surgió, aparte de tu respuesta, ¿no es cierto?, me surgió una nueva interrogante. Tú dijiste el rechazo a ganar y por paliza, ¿verdad? Sí. Ahora, yo te pregunto, Ricardo, lo siguiente. ¿No le tienes tu temor a todas estas intervenciones electorales que ha tenido el gobierno, partiendo, ¿no es cierto?, partiendo primero por la declaración de Gabriel Boric, en el sentido que va a cerrar la fundición Ventana de Codelco, que ahí, sí, inexorablemente, ¿no es cierto?, esa declaración fue para que lo favorezcan todos los ecologistas, porque así recordemos es. Una cosa, los comunistas se dirigen a las minorías, los comunistas gobiernan basado en las minorías, y las minorías son tan fuertes, tan poderosas, porque son violentas, son agresivas, y esas minorías finalmente amenazan a las mayorías, y las mayorías se refugian en sus casas porque son gente trabajadora, que no quiere problemas, gente que tiene su familia, apegado a su familia. ¿No le tienen miedo a esta intervención electoral? Primero, Ventana. Segundo, el anuncio de que van a dar un bono, ¿cómo se llama?, de 120 mil pesos a 7 millones y medio de personas. Sí. Segundo, el anuncio de que se acaba el copago en los tramos C y D de FONASA, lo cual, te digo, cualquier economista que tenga el mínimo conocimiento matemático sabe que no lo van a poder cumplir porque no lo pueden financiar hoy día, porque a Chile se le acabaron las reservas. Se le acabaron. Claro, entonces, y además ahora, ¿no es cierto?, está anunciando otras cosas, está anunciando que se va a eliminar el CAE y va a dar el perdonazo al CAE a toda la gente. Cosas que cualquier persona normal sabe que es imposible que la pueda hacer por un tema matemático, no le cuadran las cifras, es imposible. Entonces, ¿no le tienes miedo de que eso influya en la gente que influye? Porque estamos claros que hay gente en todos los países del mundo que son más influenciables que otras, y hay gente que se vende por un paquete de tallarines y otra gente que no, otra gente que tiene sus principios claros y todo el tema, pero hay gente que lamentablemente se vende por dos paquetes de tallarines y dos paquetes de arroz y cambian su voto porque empiezan a pensar, ah, no, este gallo es bueno, el presidente es bueno, mira, nos regaló un bono de 120 lucas y dijo que iba a perdonar, que iba a pagar toda la deuda de los profesores, que iba a condonar el CAE, que nos iba a dar un bono de 120 lucas, que iba a cerrar las empresas contaminantes, aunque al final no haga nada, porque tú sabes que después del 5 de septiembre, puede que él se va a desdecir, o sea, Ricardo, ¿cuántas volteretas ha dado Boric? Ya perdí la cuenta. Claro, o sea, que el 5 de septiembre niegue todo lo que dijo antes, yo creo que está claro que no le va a costar nada, no le va a costar absolutamente nada. ¿No tienen miedo de eso, de que el apruebo avance y logre liderar esta votación en definitiva? Fíjate que siempre existe esa posibilidad, pero yo he sido un observador y sí, lo he observado en vivo desde los años 50 en adelante, cuando empecé a tener uso de razón, y lo comparo con el presente. Tenemos una ventaja hoy en día. La demagogia ya no es lo que era antes. La demagogia en los tiempos del cura de Catapilco, de Allende, de la campaña de Frei, era demagogia pura. Les vamos a hacer esto, les vamos a hacer esto otro. Como decía Manolo González en una película muy antigua, el candidato, no me acuerdo cómo se llamaba, les voy a traer el zapato izquierdo y si salgo electo les traigo el zapato derecho. En fin, esa demagogia que él reflejaba muy bien en el cine chileno de aquella época, hoy en día tiene menos asidero
porque tenemos estos aparatitos electrónicos que nos entregan información instantánea. Instantánea. Antes era, no, que el candidato dijo y uno se pasaba la información de boca en boca. Hoy en día es instantánea y la gente ya dejó de comprar o comulgar con ruedas de carreta. Fíjate que yo conversaba con una un par de días atrás con una vecina de Puente Alto que vive cerquita de Bajos de Mena, que yo siempre nombro porque tengo un amigo ahí en Bajos de Mena que ha trabajado siempre en los áridos. Él saca áridos de ahí del para la compañía de este carajo que es el senador, ¿cómo se llama? ¿Osandón? Osandón. Ha trabajado por 20 o 25 años para los Osandón. Pero él es comunista. Y yo le decía, pero tú que has trabajado tantos años para los Osandón y todavía sigues creyendo en el comunismo. No, don Enrique, ahora ya no, ya me decía hace unos días atrás. Porque sabe que yo estuve hablando con doña Carmen, que es la señora con la que hablé después. Y doña Carmen me dijo algo muy cierto. Oiga, don Juan, y usted que de tantos años lleva luchando por el Partido Comunista, todos los años usted tiene reuniones y estas cosas, ¿por qué usted no le han dado una casita mejor en vez de vivir aquí a la orilla del río? Y el tipo dice, no, estos huevones, así mismo me dijo, estos huevones siempre llegan a prometer y al final a nosotros los dejan de lado y ellos se acomodan ellos mismos. Eso es lo que nosotros tenemos que recalcar y tenemos que hacer ver en estos días que nos quedan. Estamos a 37 días del plebiscito. Y tenemos que ser majaderos en eso. Tenemos que mostrarle a nuestro país, a nuestros pobladores, a la gente de los barrios, hay que mostrarle la realidad. Porque muchas veces, tal y como tú dices, Andrés, la gente por un plato, por un paquete de tallarines, cambian su percepción y cambian su idea. Pero hay que mostrarles que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y es lo que yo hago normalmente todos los días. Fíjese usted, le van a dar 120 lucas. Está que bueno, 120 lucas, pero ya las 120 lucas no son 120 lucas, son 90 con la inflación. Pero todavía le doy el beneficio, son 90 lucas. Pero a usted le dan 90 y a los artistas que no le trabajan un 10 a nadie y no pagan impuestos porque tienen una ley especial, le dieron 450. Y la pregunta es, ¿quién es más importante para el político, los artistas o usted y yo que damos el voto? Ahí está. ¿Te das cuenta? Nosotros somos los que tenemos en este momento, estamos controlando el fondo. Solamente tenemos que saber controlarlo. Tenemos que entender que somos nosotros los patrones. Y no los políticos. Los políticos son empleados nuestros, no nosotros empleados de ellos. Y así, esa es la parte medular de todo esto. Tenemos que entregar una información y, por sobre todas las cosas, evitar que puedan hacer este chanchullo, este fraude, invitando a la gente a que se inscriba como apoderado de mesa. Sí, ahí está el meollo del asunto. Si nosotros logramos tener un apoderado dedicado a tiempo completo en cada mesa del país, no van a poder hacer el fraude, porque el fraude en Chile, y esto me lo explicaba una persona acá en Estados Unidos que es experto en informática, me decía, en Estados Unidos se hizo el fraude porque es electrónico. Electrónicamente tú puedes controlar la información, pero en el caso de ustedes que es en papel y hay que contarlo manual, la única manera que ellos pueden hacer fraude es metiendo más votos al momento de otra manera no es posible, porque ustedes tienen una minuta que tiene el tipo, después que cuenta tiene que firmar y tiene un código de barra. Si ustedes controlan el código de barra, me decía, ustedes no van a poder a ustedes no les van a poder hacer el fraude, porque si hay algo sospechoso, después se chequea, se controlan los códigos de barra y va a aparecer la verdad. Y eso es así, pero para eso necesitamos la cooperación de todos nuestros compatriotas, que nos juguemos de una vez
Así como nos jugamos en 1973 para rescatar al país de las garras del comunismo, hoy el país, la patria llama a que todos nos juguemos una vez más para rescatar nuestra patria de la decadencia, el hambre, la miseria y la pobreza. Y eso se hace inscribiéndose como vocales de mesa. Por cierto, al final de este programa, yo tengo un programa en mi canal con el coronel don Ricardo Martínez, en donde él va a dar una clase para preparar a los vocales de mesa. Adelante, por favor. Excelente. Don Ricardo, voy a cambiar mi pregunta porque en cierta forma usted ya la ha respondido en sus intervenciones anteriores. Así es que me voy a enfocar en la pregunta que está puesta aquí en la pantalla de Álvaro Herrera, que me parece que es muy relevante. ¿Qué le parece a usted la revelación del director del Instituto del INDH, prefiero llamarlo así, sobre la maquinación del Partido Comunista sobre falsos delitos de derechos humanos? ¿Qué opinión tiene usted respecto de ese tema? Muy importante, pero como dice Villegas, insuficiente. Lo dije en un programa hace un par de días atrás. Me parece muy importante lo que está diciendo el señor Mico, pero insuficiente porque hasta el día de hoy no ha entregado nombres. Y es muy importante cuando tú haces una denuncia de este tipo, es una denuncia muy, muy dura, porque aquí estaríamos hablando, fíjense lo que les voy a decir, estaríamos hablando de un caso de sedición. Cuando él dice, estaban ordenando ir a la moneda, a tomarse la moneda, eso es sedición pura y dura. Y nadie ha dicho nada. Los políticos calladitos. Y nadie le ha preguntado, los periodistas, ni por si acaso, de preguntarle, pero ¿quién? ¿Quién lo estaba? ¿Quién? ¿Quién del gobierno le dijo a usted, tiene que hacer esta declaración, tiene que hacer esta otra, tiene que decir que hay presos políticos, tiene que decir que hay torturados? Me parece importante que lo diga. Habla bien de él, pero la información está incompleta. Si él realmente quiere limpiar su nombre, quiere limpiar su imagen, tiene que entregar la información completa, porque es la única manera que nosotros podamos agarrar el hilo que nos lleve al inicio del Big Bang. ¿Quién organizó y quién estuvo detrás? ¿Quién financió octubre 19 del año 2019? Esa es la pregunta. Mico está callando muchas cosas. Desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, claro. Mico está amenazando para que de alguna manera u otra lo manden a algún puesto internacional y él pueda callar su boca. Yo espero que aquí se lleve a Mico a una comisión y se le obligue a decir la verdad. Porque aquí si Mico habla, el Partido Comunista tendría que pasar inmediatamente tendría que ser inmediatamente proscrito, tendría que ser proscrito, porque es el Partido Comunista es el autor intelectual de lo que pasó en octubre 19 del año 2019. Y no me extrañaría para nada que fuera el financista también. Sí, ahora realmente tú crees, Ricardo, que en un gobierno como el chileno, de extrema izquierda, de gente que, no sé si tú habías visto alguna vez en la vida, pero yo no tengo memoria de un gobierno que se base exclusivamente en mentiras. Yo eso no lo había visto nunca. Ojo, ni en Chile ni en el extranjero, ¿eh? No lo había visto. O sea, este gobierno miente, 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 y cambia las cosas y vuelve a mentir, y cambia una mentira por otra. Es una cosa que yo no había visto nunca. Con un gobierno de esa naturaleza, y más encima siendo de extrema izquierda, con la justicia entregada completamente a los brazos de la extrema izquierda, ¿tú crees que alguien va realmente a formar una comisión para entrevistar al señor Mico y que diga toda la verdad? ¿No crees tú que es más factible que al señor Mico desaparezca el mapa antes de que lo llamen a una comisión? Totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, en ese programa que yo hice sobre el señor Mico, lo dije. El señor Mico tiene que recordar que el último amante de la alta comisionada de los choques humanos fue
fue suicidado. Mire lo que es. Fue suicidado en la pirámide en extrañas circunstancias. El día antes de que iba a declarar en contra de la susodicha. El señor Mico también, yo creo que en este momento tiene precio a su cabeza. Y sería que en vez de llevarse esa información a la tumba, la entregara, porque de alguna manera u otra es la única manera que él puede, es la única manera que él podría poner un seguro de vida sobre su vida y protección. Mientras no hable, su vida no vale nada. Así es. Así es. Yo tengo una pregunta que tiene relación con si el plebiscito, supongamos que, y tenemos por lo menos según las encuestas y también según el sentir, de que podría ganar el rechazo. Pero esto va a ser aprovechado por la centroderecha, por este grupúsculo de políticos que en el fondo no contribuyen al bienestar del país. ¿Qué podemos hacer nosotros como patriotas, como luchadores, como personas que amamos a nuestro país para de alguna manera luchar contra en este caso la bajada de pantalones, se podría decir, de estos políticos que seguramente van a ir a negociar, como lo han dicho tanto? Yo ya veo que el 6 de septiembre, si es que llegase a ganar el rechazo, van a estar en la moneda desde el Partido Comunista hasta la UDI, o incluso no sé si hasta Republicano. Pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos de pie? Yo fíjate que lo dije anteriormente y lo voy a repetir. El día 5 nosotros tenemos que demostrar, después del triunfo del rechazo, nosotros tenemos que demostrarle a la casta política que ellos ya no están en control. Tenemos que hacerles ver que ellos no representan al país, porque este triunfo no es de ellos. Este triunfo no puede ser de Mario Desbordes, no puede ser, este triunfo no puede ser de Evelyn Matthei, este triunfo no puede ser de Moreira o de los políticos de Chaguán, el presidente de la UDI, ¿cómo se llama? Macaya. No puede ser un triunfo de ellos si ellos no han hecho nada. Ellos votaron por una nueva constitución, mientras el 22% al cual yo represento y muchos de nosotros representamos, nosotros dijimos no queremos una nueva constitución. No, nosotros estamos bien. Esta es la constitución más exitosa que ha tenido Chile en toda su historia. No hay ninguna otra. Pero lo que pasa es que a la izquierda chilena le causa urticaria y le produce irritación de hemorroides, porque fue escrita durante el gobierno militar y lo peor del caso, sacó a muchísima, muchísima gente de la pobreza. Cuando el gobierno militar llegó a tomar el poder, la pobreza en Chile era del 38, 40, 50%. La pobreza era mísera. Yo iba al colegio a pata pelada, estimados compatriotas. Yo iba a pata pelada. No sé si ustedes se acuerdan de un overol kaki que teníamos que usar, que a mí me llegaba a las canillas, porque había crecido. Y el overol no crecía, parece que no era sanforizado. ¿Y qué pasó? Cuando el gobierno empezó a implementar estas políticas, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo perfectamente, cuando los tiempos del PEN y el POG, sí, la gente trabajaba en las calles y los vagos ahí sentados en una pala, con la pata en la pala ahí, esperando que llegara el 15 para que les dieran la limosna. Pero ¿qué pasó? Al poco tiempo, un par de años, empezaron a aparecer cartelitos por todo Santiago: se necesitan albañiles, se necesitan maestros carpinteros, se necesita estos soldadores. El país había empezado a desarrollarse, la inversión había llegado al país y el país empezó en una vorágine de construcción. ¿Y quiénes son los primeros que agarran esos trabajos? La gente
del segmento más pobre, los albañiles, esa gente. Y la gente empezó a salir del POG. No, estoy weando que me voy a quedar aquí, me voy a trabajar a... Compadre, están haciendo un edificio en Providencia, vámonos para allá. Se iban 4, 5, 6. ¿Y cómo te fue? Quedamos todos trabajando, compadre. Puta, qué bueno. Y no hay más pega. Sí, necesitan unos carretilleros. Puta, mañana mismo me voy. Se iban 3, 4. Oye, ¿cómo le fue? Quedamos de carretillero, compadre. ¿Y cuánto que estás ganando? Quedamos ganando 25 lucas. Y ganaban en el POG 7.500 pesos, 8 lucas. ¿Se llama eso progreso o se llama eso retraso? Eso es lo que la izquierda nunca ha podido perdonar, que en Chile les quitaron el principal, la constitución del 80 les quitó a ellos el principal commodity que ellos tienen, que es la pobreza. Por eso que estos países en Latinoamérica no progresan, porque mientras más ignorantes son los pueblos, más fácil se dominan. Miren México, 40% de analfabetismo. 40% en el año 2022. Eso es lo que a esta gente nunca van a perdonar. Pero aquí estamos nosotros, todavía vivos y testigos de lo que pasó. Oye, Ricardo, mira, puse esta noticia que nos manda nuestra querida amiga Patricia Cárcamo. Pone, saludo estimado, noticias. En San Juan, Argentina, saqueos en supermercados. Terrible, bueno. Sí. Comenzó el tema, güey. En toda Latinoamérica. Si esto es una... Lo que te decía antes. Esto no va solamente a pasar en Chile. Va a pasar en Argentina, está a punto. Argentina es en este momento una bomba de tiempo. Ricardo. Ya está explotando. Sí. Tú mencionaste así de pasadita, muy tangencialmente, al señor Armando Guerra Funcasa. Sí. Comisario político asignado a la Embajada de Cuba en Santiago. Sí. ¿Qué era este señor? ¿Por qué regresó en esta fecha a Chile? ¿Qué se trae pregunta. Entre manos? Exactamente. Qué buena pregunta. Y esa es la pregunta que yo le hice llegar a algunos políticos a través de nuestra red de contactos para preguntarle, oye, ¿cómo es posible que este tipo, que está sindicado como uno de los autores intelectuales de lo que pasó en Chile, vuelva aquí como Pedro por su casa y nadie dice nada? Yo no espero que el gobierno lo declare persona no grata, pero aquí volvemos otra vez a lo mismo. ¿Y la derecha dónde está? ¿Se dan cuenta por qué no existe la derecha? Porque la derecha es cobarde. La derecha es cobarde. No pretenderán que el señor Kast, Felipe Kast, vaya a tomar alguna resolución en contra de Cuba. Su mujer y fue una activista de los departamentos de inteligencia de Cuba. ¿Y quién sabe si todavía es o no lo es? ¿Quién sabe? El cubano de inteligencia nunca deja de trabajar. Pueden ser células durmientes, pero ahí están, siempre ojo piojo, siempre escuchando, siempre mirando. A este tipo debieron haberlo declarado inmediatamente persona non grata y para afuera. Pero no tenemos los políticos de fuste, como fue, por ejemplo, Sergio Onofre Jarpa. Sí. Desde mi punto de vista, Gabriel Valdés también. Fueron tipos de una línea. Podríamos estar de acuerdo o no con ellos, pero tenían una línea. Pero estos políticos de hoy en día, que hoy día son gallina y mañana son perro, después son mujer, mañana otro día son hombre, después son género indefinido, es decir... ¿Cómo podemos confiar en una casta política de ese tipo? Es absolutamente imposible. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ver a la gente que nos sigue en nuestros canales. Hay que abrir los ojos desde este punto de vista.
¿Cómo es posible, estimado amigo, que tú que trabajas todos los días tienes que levantarte en la mañana para subirte a una micro repleta, a un metro que va pero atorado de gente, como sardinas, a trabajar y cuando llega fin de mes y te pagan tu sueldo, papito Estado te saca a ti tanto dinero de impuestos para mantener a estos políticos que tú mismo elegiste, estos políticos sátrapas que te dicen que tú eres lo más importante, pero lo más importante es que tú sigas trabajando para que le sigas manteniendo el sueldo. Eso es lo que tenemos que hacer, ver constantemente, y más ahora que estamos tan cerca de este momento trascendental en la historia de nuestro país. Nos estamos jugando el país entero. Gracias. Absolutamente. Este es el momento, Ricardo, yo creo que tú coincides, este es el momento más importante de la historia de Chile de los últimos 40 años, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, Oye, este es el antes momento más de... importante de la historia de nuestro país desde 1973. Así es, totalmente. Oye, Ricardo, antes de partir al último segmento del programa, que es bien entretenido. Quiero dirigirme a nuestros amigos que están conectados para decirles que primero den like, den me gusta a este programa, lo compartan con sus amigos. Esta es una forma de luchar por lo que nosotros queremos, por nuestros valores chilenos, nuestros valores patriotas. Si no somos capaces de dar un like a un programa, no podemos salvar Chile ni podemos salvar nada. Es imposible. Den like, compartan el programa. Lo otro, antes de, como les digo, ir al último segmento del programa, les recuerdo que mañana tenemos dos programas súper interesantes. El primer programa es a las 4 de la tarde, que es un programa que me pidió mucha gente, que me decían, Andrés, dinos qué es lo que es Florianópolis, si es factible comprarse una propiedad allá, si es fácil invertir, cómo es el tema de la residencia en Brasil, qué es lo que hay que, qué requisito hay que cumplir para poder invertir allá. Bueno, mañana le hice caso a toda la gente que me pidió esto y mañana a las 4 de la tarde tenemos un programa especial que se llama Florianópolis, una real posibilidad de invertir, que va con una... Me va a acompañar una corredora de propiedades de acá, de Florianópolis, que es espectacular, seria, trabaja solamente con proyectos de primer nivel, de primera calidad, y ustedes se van a sorprender mañana con lo que van a saber. Y en la tarde, a las 19 horas, tenemos el gran foro de los domingos con Marcelo, Rodolfo y Pía. Así que, bueno, dicho esto, vamos al último segmento del programa. Mira, Ricardo. La idea de este segmento del programa, vamos a hacer cuatro rondas con Marcelo y yo, ¿ya? En el cual te vamos a preguntar por un personaje chileno y tú, en una frase, queremos que lo definas. En una frase corta, ¿qué piensas de ese personaje? ¿Ok? Voy a partir yo. Quiero que me digas tú, ¿qué piensas de Salvador Allende Gossen? Caos. Caos. Digo yo ya. Sí, y tú dices, ¿quieres que te lo defina en una palabra? Caos. Está bien, Guillermo perfecto. Tellier. Guillermo Tellier. Terrorista asesino. Y ahí son dos. Sí, pueden ser 12. Jaime Guzmán Errázuriz. Mal aprovechado. Sí. Michelle Bachelet. Paso. Buenísimo. Buenísimo. Héctor Yaitul. Criminal. José Antonio Castro. Falso. Sebastián Piñera. Demagogo. Gabriel Boric. Ignorante.
Estaba pensando en uno, pero no te lo voy a cambiar. Dame un segundo No, no, para. dale, dale, dale. Dale, échale para adelante. Ok, la ministra del Interior, doña Isquia Con ventillera. Siches. Ricardo Lagos Escobar. Buen presidente, pero demagogo. Joaquín Lavín. Joaquín Lavín. Otro falso. Tengo la duda si te pregunto por Augusto Pinochet o por José Toribio Merino. Vamos a partir por Augusto Pinochet Ugarte. Un héroe. Y José Toribio Sí. Merino, un cerebro. Los doy los dos porque no tengo pelos en la lengua. Yo vestí el uniforme Sí, por claro. su mandato y me siento orgulloso de haberlo hecho. El general Contreras. Un patriota. Pablo Neruda. Un vago. Sebastián Izquierdo. Sebastián Izquierdo. Sebastián Izquierdo, te recuerdo, es la persona que estuvo ligado a muchas marchas del rechazo y todo Oh, esta. otro gran patriota. Sí, otro gran patriota. Un gran respeto por Sebastián. Elisa Loncón. Un invento de la prensa. Javier Macaya. Un populista. Gabriela Mistral. Una gran, gran mujer chilena. Orgullosa mujer chilena. Sí, Tere Marinovich. Mi futura presidente. Johannes Kaiser. También lo tengo en la misma lista. No sé a cuál de los dos vamos a poner primero. Oye, yo te voy a hacer una pregunta. El último personaje que yo tengo se sale un poco del esquema porque no es chileno, pero lo puse acá por la razón donde tú vives. Tú dijiste al inicio del programa que vives en Estados Unidos, en Gettysburg. Y a mí que me gusta la historia, te tengo que preguntar por el general Robert E. Lee, Robert Edward Lee. El general Lee. El general Lee fue un hombre, un patriota, que fue fiel a sus principios. Él creyó en por lo que él estaba peleando. Recuerden que él salió de West Point, Sí, claro. en donde estuvo con los otros generales contra los cuales él peleó. Y que Correcto. cuando él se rinde, se tiene que rendir en frente de esos generales con los cuales estuvo quizás en algunos cursos. Así que fue un patriota que peleó por sus ideas y fue consecuente con lo que él creía. Sí, No lo justifico, sí. habría que mencionar que al general Lee, el presidente Lincoln, le ofreció comandar las fuerzas del norte Sí, y pues. él se negó, digamos, respetuosamente, dijo que él prefería ir a su lugar, a su hogar, que es, digamos, en el estado de Virginia, y Sí, comandar pues. las fuerzas del sur, digamos, en ese caso, sabiendo lo que le venía a hacer. Claro, porque él era parte de ese estilo de vida. No, por Sí. supuesto. Sí, yo te quiero hacer la última pregunta, pero son dos personajes, uno Okay. chileno y otro norteamericano. Okay. ¿Cómo definirías tú a Pedro Poole y cómo definirías tú a Donald Trump? Pedro Poole. Pedro Poole es una persona que se ha hecho a sí mismo. Creo yo que su boca lo traiciona, porque en eso uno tiene que ser
consciente. Cuando tenemos esta responsabilidad de hablar en estos canales, tenemos que cuidar la forma. La forma y el fondo son muy importantes. A lo mejor todos pensamos lo mismo, pero hay que saber decirlo. Creo que Pedro Poole se metió en un problema producto de, diría yo, de su falta de tacto. Está muy bien lo que él quiera decir, que lo piense y lo diga, pero hay lugares y lugares. No podemos pretender luchar en contra de una dictadura para instaurar otra. Eso es lo que yo creo en el caso de Pedro Poole. Se equivocó profundamente. Donald Trump fue un tipo que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, un outsider, un tipo que no era del círculo de hierro de la política norteamericana y que pisó muchísimos callos, callos muy, muy poderosos, incluso dentro de su propio partido, y que fue lo que le costó a él la reelección y el fraude que se fraguó en contra de él, porque el fraude no solamente vino desde el Partido Republicano, también del Partido Demócrata, también vino de sus propios enemigos dentro del Partido Republicano. Sí. Se dice que se va a candidatear otra vez, espero que no. Yo creo que el gobernador Ron DeSantis o el gobernador de Texas pueden ser los grandes candidatos porque es gente nueva, gente fresca, que tiene ideas diferentes, pero siempre pensando en hacer grande América again, como dicen ellos. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, hacer grande a Chile otra vez. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería el más grande héroe de la historia de Chile, pero de toda la historia, desde 1810 a la fecha? Yo creo que Arturo Prat. Estamos de acuerdo. Sí, desde mi punto de vista, la épica de Arturo Prat fue lo que gatilló que el pueblo de Chile se involucrara de lleno en la guerra. No olviden ustedes que hasta antes del 21 de mayo, las clases sociales de Santiago veían la guerra como algo lejano en el norte, como algo que estaba pasando por allá, pero no, si no nos toca a nosotros. Cuando se conoce la épica de Arturo Prat, sencillamente crece, florece ese nacionalismo, ese patriotismo, y se produce el llamado a las armas, a las filas, y la victoria en la guerra del 79, algo que los chilenos de hoy en día han perdido mucho, producto de esta ideologización de los profesores en las escuelas. A eso iba don Ricardo, justamente yo pienso que ese valor, ese heroísmo que tenía Prat, yo coincido plenamente, es justamente lo que falta en Chile, a la gente que somos patriotas, y me incluyo también muchas veces, nos falta el valor de decir las cosas, sí. El valor de mostrar que están equivocados aquellos que creen que quieren destruir a Chile. Entonces, yo los valores patrios, esos valores patrios que están, yo creo que totalmente mostrados en la figura de don Arturo Prat Chacón, pienso que eso es una clave que tenemos que tener para buscar ser mártires de la patria. O sea, yo creo que estamos en un periodo donde el miedo abunda. Usted lo ha dicho muy bien en sus programas, Andrés también, Marcelo, el tema de la cobardía, del miedo, de decir las cosas por temas de conveniencia. Y yo creo que ahí está la gran clave. Yo soy profesor de profesión. Sí. Y en un colegio que estuve 16 años de la... Colegio de socioeconómicamente medio alto, de la clase alta, se podría decir, de Santiago. Yo fui despedido por las ideas, por defender justamente las tradiciones, contrario a justamente todos estos movimientos indigenistas, de lucha de clase, etc. Claro, es difícil alzar la voz cuando hay consecuencias. Lo mismo que hablaba Andrés sobre Pedro Poole,
Claro, fue, a lo mejor es muy vehemente y poco atinado en lo que dice, pero lo que dice es de verdad en el fondo. Tiene razón. Y hay un ataque mediático, funa, destrucción, etc. Y me llama la atención, por ejemplo, el comparar a Pedro Poole con Héctor Yaitul, que es un asesino. O sea, la prensa y los mismos diputados, estos mismos centro-derecha, andan, lo equiparan. Que los dos tienen que tener una querella. Que los dos, oye, pero estamos comparando peras con manzanas, estamos comparando a un asesino y a un violador, a un destructor de la gente inocente, con una persona que es delenguada, que nada más es delenguada. Entonces, eso que. Qué bueno que me dijo Arturo Prat, pero yo coincido, yo creo que esa es la clave para nosotros en el país. Fíjate que yo quisiera complementarte un poquito eso. Cuando el presidente y la carretilla Pellejo dicen que ellos no persiguen ideas respecto de Yaitul, ahí es donde está la incongruencia. ¿Por qué no persiguen ideas respecto de Yaitul y si en el caso de Pedro Poole, que tal como tú dices, es un deslenguado, es sopilote? Ese es el problema, que es muy deslenguado. Claro. A veces tenemos que mordernos la lengua un poco. Pero eso es todo. El hombre, Pedro, se ha mandado a cagar fuerte porque ha ofendido a mucha gente, pero son palabras. El otro reconoce autoría intelectual de ataques terroristas y que van a seguir haciéndola. Le declara la guerra al Estado chileno. Y sin embargo, el gobierno y los gobiernos, porque no olviden que el parásito de Piñera tampoco lo persiguió. No voy a hablar de la ancha comisionada. ¿Para qué? Eran parte del mismo prostíbulo. Entonces, ¿para qué vamos a ahondar más en eso? El problema es que la prensa chilena es la verdadera casa de Chimbirocas o la casa de la tía Carlina en Chile, y son la caja de resonancia del gobierno para desprestigiar a este o aquel. Fíjense ustedes que, cuidado, que a nosotros los canales nos van a empezar a silenciar también. Sí, Tengan mucho cuidado, efectivamente. porque a nosotros también nos van a querer silenciar. Por eso que Sí. yo le digo a las personas, a muchas personas que nos atacan directamente, como una dama llamada Isabel González, que nos ha dicho varias veces: ustedes están a miles de kilómetros de nuestro país. Sí, mami, tienes razón, estamos a miles de kilómetros de nuestro país y nosotros podríamos sencillamente ignorar lo que pasa en nuestro país porque nosotros tenemos nuestras vidas hechas afuera y ya, se acabó. Pero aquí estamos dando la lucha. Y yo quisiera decirle a María Isabel, yo no sé qué edad tienes tú, querida, pero si tú tienes mi edad, quiero decirte que cuando tú y yo éramos jóvenes, mientras tú estabas en tu casita, protegida por tu familia, yo vestía el uniforme y caminaba las calles de Santiago enfrentando a los parásitos de la izquierda. Entonces, no me pidas, por favor, más de lo que se puede dar. Y no nos pidas a nosotros, los canales que estamos en el extranjero, que demos muestras de blancura, si nosotros hemos dado muestras de blancura durante muchos años. Nosotros, los canales del extranjero, vamos a hacer, si gana el apruebo, nosotros, los canales del extranjero, vamos a ser los únicos que vamos a seguir transmitiendo, porque en Chile les va a pasar lo mismo que en Cuba. Les van a quitar el internet. Así que, estimados compatriotas, pongamos los pies sobre la tierra. Nuestro deber es inscribirnos como apoderados de mesa, defender hasta el último voto, pero por sobre todas las cosas, defender nuestra patria, porque esta es la patria que le vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y son ellos quienes nos van a juzgar a nosotros el día de mañana cuando digan: mi abuelo fue un cobarde, no quiso pelear por defender la patria cuando pudo hacerlo, o mi padre se entregó sin luchar. Debe ser muy triste para esos niños en el futuro tener que reconocer eso de parte nuestra. Es ahora que tenemos que luchar y defender nuestra patria. La patria nos llama ahora, no mañana. Excelente.
Don Ricky, la última Sí. pregunta que tengo yo, la última, no sé si nos alcanza el tiempo. Usted mencionó, Sí. digamos, dentro de sus personajes históricos, mencionó a don Arturo Prat y la importancia que tiene o que tuvo históricamente desde el momento en que es capaz de unir a todos los chilenos tras un objetivo común, bajo una situación de amenaza permanente o de una latente amenaza sobre la integridad territorial y sobre la existencia del Estado de Chile. Hoy día Chile enfrenta una amenaza que no está dado por países extranjeros, sino que está dado por una corriente internacionalista que usa a los más jóvenes, los adoctrina y los esgrime como armas en contra de nuestra nación. ¿Cree usted que hay en Chile, es una pregunta un poco retórica, ¿cree usted que hay en Chile posibilidades de que surja un nuevo liderazgo de alguien como ese Arturo Prat que sea capaz de tomar las banderas de Chile, digamos, del país y llevarnos hacia una nueva independencia de esta exacerbado, digamos, intervencionismo extranjero que tenemos? Sí, estoy totalmente seguro que así va a ser. En todas las grandes crisis, siempre, siempre aparece un líder. Siempre, siempre. Aparecen muchos vendedores de humo, pero entre la muchedumbre siempre aparece un líder que destaca. Destaca por su franqueza, por su claridad en los conceptos, pero por sobre todas las cosas, por sus principios y valores. Es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo de que aquí aparezca el verdadero líder político que pueda llevarnos otra vez al camino del desarrollo. Alguien me decía por ahí, nosotros necesitamos un Bukele. Bukele, la realidad de Bukele es muy diferente a la realidad nuestra en Chile, porque Bukele Claro. llegó a gobernar un país que estaba literalmente como nosotros en 1973, en el fondo del foso y con unas pandillas malas que tenían controlado todo el país. Y el hombre se puso los pantalones sin matar a nadie. El hombre metió a 45 mil pandilleros en la cárcel y los tiene trabajando. El caso de Chile va a ser muy similar. Va a haber que el quien quiera que llegue va a tener que empezar por limpiar el país. Y tiene que limpiar el país no solo de la inmigración ilegal, tiene que limpiar el país del crimen organizado, del narcotráfico, pero también de la corrupción tal y como lo hizo Bukele desde la Corte Suprema para abajo. Porque ese es el gran mérito de Bukele. Bukele intervino primero que nada en la Corte Suprema para poder tener el instrumento legal que le permitiera hacer el resto del trabajo. En Chile estamos en ese Claro, proceso. tiene que estar En Chile respaldado. tiene que limpiar el poder judicial, porque el poder judicial está absolutamente infiltrado por la ideología de la izquierda. Así es. Así es. Bueno, queridos amigos, ya hemos llegado al final del programa. No quiero despedirme sin antes recordarles nuevamente que den me gusta, den like a este programa. Se suscriban al canal, se suscriban al canal La Voz de Rubinstein, empoderen estos canales, denle fuerza, cada día más fuerza, porque es la única forma que tenemos de llegar a mucha más gente y poder recuperar conciencias, que eso es lo que estos canales finalmente están haciendo. Nosotros hablamos con fundamento, hablamos con evidencia, con sentido común, y somos canales que lo único que pretenden es recuperar y volver a ser Chile grande como lo era hasta antes del 18 de octubre del año 2019. Ese es el único objetivo que tenemos. Entonces yo les pido a todos los que no están suscritos a este canal Mayoría Silenciada, se suscriban. A los que no están suscritos al canal La Voz de Rubinstein, se suscriban al canal La Voz de Rubinstein y háganos más fuerte y más poderoso. En la medida que estos canales estén empoderados, la izquierda le van a temblar los pantalones. Es Así así. es, así es. Así es que nada. Ricardo, ¿qué quieres que te diga? Un agrado haber conversado
estado contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos tenerte otra vez en el canal. Encantado. Así es que, encantado, siempre. Nada, Marcelo y Gonzalo, les doy a los tres ahora la palabra para que se despidan de nuestra gente. Gonzalo, si quieres parte, yo cierro. Bueno, quería dar las gracias. Fue un gusto poder conversar, escuchar y aprender de Ricardo. Como le dije, tras bambalinas, yo y mi familia ve el programa, su programa, y compartimos muchas cosas de las que dice, que son cosas de sentido común, las dice de manera simple, también con una pizca de humor, que eso es bueno, la ironía es muy buena, y muy agradecido, y vamos a seguir acompañándolo como fieles auditores. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, a ti. Don Ricardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus opiniones, su vasta experiencia y su trabajo en su canal de YouTube. Ha sido muy, muy grato poder conversar con usted a través de unas pocas preguntas. Mis palabras finales son para el público, en el sentido de recordar que nos queda poco tiempo, estamos en la recta final. Necesitamos tener apoderados efectivamente en todas las mesas para poder verificar el proceso de votación y controlar a CERVEL que no nos falseen las cifras. O sea, en el fondo esa es el mensaje final. Y llamar a la esperanza. O sea, yo creo que tenemos posibilidades de rescatar a nuestro país de la debacle a la cual se dirige inexorablemente desde que asumió este gobierno y desde que se aprobó la primera etapa, digamos, del plebiscito. Tenemos una única posibilidad, solamente podemos hacerlo con un triunfo masivo y contundente del rechazo, el cual nos pertenece a todos los chilenos, no les pertenece a los partidos políticos. Y eso, mi llamado a ese, a que continuemos avanzando con engrandecer la cantidad de gente que va a votar rechazo, y a que estemos dispuestos a defender ese triunfo ese mismo día en las urnas, porque va a haber mucha presión de la extrema izquierda por un segundo estallido delictual y por imponernos por la fuerza su proyecto de mamarracho. Así es que eso es. Aprovecho de despedirme y muchísimas gracias a todos por habernos visto hoy día. Andrés. Ricardo. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Andrés. Un placer, un honor estar en tu canal. Lo mismo Gonzalo, lo mismo Marcelo. Para mí es realmente un honor haber estado compartiendo pantalla con ustedes. No todos los días se tiene la oportunidad de poder expresar nuestras opiniones en canales ajenos, en canales de otras personas, pero que tenemos todos el mismo norte. Y quiero cerrar, despedirme haciéndole un llamado a nuestro país. Estimados compatriotas, tenemos una cita con la historia. Es una cita que no puedes dejar de concurrir, porque te está jugando la libertad, te está jugando la posibilidad de volver a ser esclavo. No mires hacia atrás, mira hacia el futuro, mira el futuro que le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos. La historia te llama, pero sobre todo te llama esa madre que te parió que se llama Chile. Esta tierra que te parió te dice, hijo mío, defiéndeme, porque la caída de una madre, la caída de una patria, no es por los pocos salvajes que la atacan, sino por los muchos cobardes que no la defienden. Espero que entienda, estimado compatriota, que lo necesitamos a usted el día 4 en cada una de las mesas, a lo largo y ancho del territorio nacional como apoderados de mesa, y evitemos que nos roben el triunfo que tanto, tanto hemos labrado para llegar a tener. Que viva Chile libre y soberano por siempre. Que viva Chile. Y a nuestros amigos, les recuerdo una vez más, nos vemos mañana, 4 de la tarde, con el programa especial de Florianópolis para la gente que desee invertir o desee informarse por si ya no
están, ¿no es cierto?, con la duda de si vale la pena invertir en Chile, si es seguro invertir en Chile todavía, vean el programa, no van a perder nada. 4 de la tarde. Y a las 7 de la tarde con Marcelo, Rodolfo y Pía en el Foro del Domingo. Así que mañana nos vemos en 2 programas. Voy a terminar muerto, cansado, pero no importa. ¿Ah? Lo hago todo por ustedes. Así que estén súper bien. Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Ah? Que estén, chao, que estén muy bien. Super, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Chao, chao. Chao, Ricardo. Muchas gracias. Un honor. Chao, chao. Gracias a ustedes.